buenas a todos, chicos. Aquí Jurassic Park Roar. Hoy os traigo... Sí, chicos. Otra figura más de la línea de Jurassic Park 3 que sacó Hasbro cuando salió la película de la misma. Bien, como podéis observar, esta figura es una figura antigua, ya que ya os digo que hace ya bastante tiempo que salió, no tanto como las de Kenner, pero bueno. Y bueno, ya podemos observar también que es muy muy parecida, por no decir casi idéntica, que el Ultra React Attack, que es otra figura que hay de la misma línea, que también tengo el unboxing y review en el canal por si queréis echarle un ojo. También haremos la comparativa al final del vídeo para que veáis el tamaño que tiene respecto a esa. También deciros que esta figura, digamos, su compañero de batalla es el Spinosaurus, que es del mismo tamaño prácticamente, un poquitín más alto si acaso, pero nada, muy poco, que este T-Rex. Y también deciros eso, que este T-Rex es el que aparece en la película de Jurassic Park 3, el que lucha contra el Spinosaurus, que bueno, ya sabemos todos cómo acaba. Y bien, ahora vamos a entrar en materia de, ya sabéis que me encanta enseñaros datos paleontológicos, de qué fue o quién fue el Tyrannosaurus Rex. Bien, el Tyrannosaurus Rex fue un terópodo carnívoro que habitó lo que hoy es Norteamérica. Fue uno de los dinosaurios más peligrosos que existió en el Cretácico, ya que este dinosaurio es del Cretácico. Y se alimentaba sobre todo de herbívoros de la talla del Triceratops, Edmontosaurus y demás. Este dinosaurio midió en torno a los 12 metros, 12 metros y medio, aunque hay ejemplares ya de los 13 metros, pero bueno, son ejemplares muy puntuales, como Scotty. Y bueno, sabemos que su mandíbula es lo suficientemente potente como para poder romper los huesos de sus víctimas. Y bueno, dicho todo esto, muy breve resumen sobre el Tyrannosaurus, vamos a pasar a lo que viene siendo la figura, que como podéis ver tiene articulaciones y ojo, tiene también sonido, el cual os voy a enseñar ya. Sonido. Vale, ese es el sonido que tiene. Y aquí, que al darle tiene otro sonido. Bien, tiene dos sonidos y la verdad está muy chulo eso. Y bueno, las articulaciones, como podéis observar, la de aquí abajo del cuello, que al darle al botón abre y cierra la mandíbula y emite ese sonido. Luego también tenemos los bracitos del T-Rex, que son, a ver, no son 360, pero tienen muchísima amplitud. Este también, este sí es 360. Y las patas, que no son 360, pero son bastante amplias, pero muchísimo, ¿eh? Esta sí. Y la cola, que no se puede girar. Y bueno, esas son las articulaciones que tiene, ya que la boca, mejor no abrírsela así porque se puede romper el mecanismo, así que no lo recomiendo, si la tenéis no la abráis así, abrirla mejor con el botoncito que viene aquí. Y bueno, vamos a ir viendo los detalles que tiene. Lo primero de todo, deciros que este también es, como dije en el anterior vídeo, en el del Tyrannosaurus Rex Ultra, el React Attack. Este también es militar, yo lo llamaba de pequeño el T-Rex militar. Fijaos qué colores tiene, parece que se va al Vietnam. ¡Oh! Se ha caído, mira, se ha enfadado y todo, porque le he dicho que se va al Vietnam y se ha caído. Y fijaos, es que tiene unos colores de camuflaje increíbles. Madre mía, es increíble que le hayan hecho estos colores, o sea... yo no sé el que se le ocurrió esa idea, pero bueno.
Y nada, y por lo demás, pues eso, los colores que tiene son colores así como verde, así como un tono verde oscuro con tonos marrones. Aquí ves el logo de Jurassic Park 3 que nos dice que es original la figura. Aquí donde está el botón para poder accionar el sonido. También viene con el dino daño. Esta vez, pues eso, es así como como unas costillas y tal. Está bastante bien. Y bueno, el color que predomina sobre todo es el verde. Luego también tenemos, pues eso, cambios a un color más oscuro en la zona de la parte de arriba. También vemos esas rayitas de color oscuro hasta el final de la cola. Está bastante bien pintado. Eso sí, los colores, pues sí, es un color así muy, muy artificial, no muy verde militar y tal. Pero a mí me gusta, o sea, dentro de lo que cabe, me gusta. Lo que es la forma de la figura está muy chula. Si acaso la estabilidad es un poco mala, eso sí tengo que. Ya empezamos con las contras. La estabilidad es un poco malufa. Fijaos, me cuesta mucho ponerla estable. Es lo que tiene estas figuras que tienen sonido. Los rarívoros me pasa igual con algunos de ellos. Pero bueno, por lo demás, pues eso. Aquí tenéis, os le di la vuelta también para que lo veáis con el otro lado. El Tyrannosaurus Rex React Attack. Y bien, muchos me diréis, Jurassic Park Row, ¿recomiendas esta figura? Bueno, muy sencillo, si os gusta Jurassic Park 3 o sois asiduos a la Jurassic Park, sí, obvio te lo recomiendo porque es una figura que ha hecho historia junto con las de Kenner y demás. Entonces sí, te la recomiendo. Pero si no te gusta mucho, digamos, Jurassic Park o simplemente eres más de figuras realistas, pues no, obviamente no te las recomiendo. Y bueno, pues nada, por lo demás, pues eso, voy a traeros el otro, el Ultra React Attack, para que veáis cómo es de tamaño respecto a este. Aquí está el Ultra React Attack, es inmenso, es el doble de grande que este. Ya os digo que se parecen mucho los colores, fijaos, se parecen bastante. El otro es si acaso un tono más claro, por así decirlo, este es más oscuro y parece más color verde tirando así como a vainilla. Es bastante curioso el Ultra React Attack ahora que lo veo con este. Y bueno, ya podéis observar que el tamaño es increíblemente grande el otro, pero vamos, que queda bastante chulo. Ya os digo que es una figura, a mi parecer, muy buena. No a los niveles de Kenner, ya sabéis que yo soy amante de Kenner, o sea, si tuviese que comprar las colas de Kenner no ganaría. Pero sí que es verdad que me gusta, o sea, dentro de lo que cabe me gusta la figura. Y bueno, voy a traeros también otra figura para que veáis otra comparativa. Os he traído la de El Mundo Perdido, ya que, bueno, quería hacer la comparativa, siempre quería hacer la comparativa con este. Y la verdad es que miden prácticamente casi igual. No es la misma corpulencia la que tiene, pero bueno. Digamos que da el pego. Da el pego y queda bien. Junto con otras del mundo perdido. Y bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nada más. Simplemente daros las gracias, mis gracias por todo el apoyo que me dais, por esos comentarios, por toda esa gente que me está ayudando mucho, que me aconseja, que me pone en los comentarios pues su apoyo y demás. En serio, sois los mejores. Un besazo. Y bueno, pues si sois nuevos, os invito a que os suscribáis. Tengo más de 100 vídeos sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas. Echadle un vistazo ya que hay de todo. Y nada, compartid las redes sociales si queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.